Bueno, entonces damos comienzo a la semana número 3. Como siempre, tenemos la compañía de Gerson, de José Luis, de Alexander y se van a ir reincorporando poco a poco el resto de los alumnos de este interesante curso, en este caso, este módulo sobre neurociencia. Entonces, esta semana se trata de eso mismo, ¿no? Por eso siempre tienen una videoclase, como pueden ver ahí. Que es relacionado con el aprendizaje autónomo y tiene una serie de textos. En esta semana nos vamos a parar sobre todo en el texto Educar las emociones y después uno sobre utilidad y herramientas del cerebro. Para ello hay una presentación que es compartida y una serie de videos. Uno de los videos siempre nos toca para definir las etapas del aprendizaje y una actividad número 6 que siempre vamos a ir dirigido sobre la inteligencia emocional. Entonces yo les quiero compartir una serie de mediciones, ¿no? Cuando ustedes les medían en el colegio o en la universidad, se basaban en lo que era el CI, el coeficiente intelectual, pero ahora aparecen nuevos conceptos relacionados con la inteligencia emocional. Entonces yo les pido que realicen durante esta semana una medición, ¿no? Hemos dicho que cada uno de nosotros somos individuos autónomos, por lo tanto un aprendizaje autónomo y a nivel cerebral estamos desarrollados distintos, ¿no? Entonces, pero no nos conocemos. Entonces, esta semana se tienen que conocer. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, yo les digo que me acompañen y nos vamos a la presentación de la semana. Vamos para allá. Y de ahí yo les he compartido en el foro, vamos a ver, en ese foro que es mío particular, noticias y anuncios, me van siguiendo poco a poco, ustedes van entrando también en su computadora y tenemos la realización del test de coeficiente intelectual y emocional. Para saber qué tenemos en cada uno de nosotros, hay que hacer una medición. Todo espacio de aprendizaje tiene que ser medido y cómo lo tenemos que medir a nivel cerebral. Entonces, ¿qué tenemos? Mientras le damos la bienvenida a Albert, que estamos viendo, aquí tendríamos una medición de un test de coeficiente intelectual. ¿Ya? Entonces, entraríamos a él y ¿qué tendríamos? Simplemente para analizarnos cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Lo podríamos utilizar también cuando nosotros intervenimos en espacios de aprendizaje. Entonces, aquí tienen, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Qué dicen ustedes? Ahora le lanzo. ¿Estarán acá? ¿Estarán acá? Hagamos apuestas. Ya que yo no puedo hacer apuestas porque España ya está fuera del mundial, será un momento que ustedes pueden apostar entre ustedes, ¿no? Sobre cuál será su promedio. ¿Qué dice Alexander? ¿Será este? Ahora se admiten apuestas. Les doy el micrófono. José Luis tiene el micrófono. ¿Cuál piensa que es por encima de la media, promedio alto, inteligencia superior, Yo inteligencia? creo que por encima, yo creo que por encima de la media. Ya, muy bien, muy bien. ¿Usted tiene abierto en su computadora la plataforma o no? Estoy con el teléfono, pero sí lo tengo abierto. Muy bien. Entonces usted se ha enfrentado a ese reto. Entonces váyanse a la semana, lo vamos a ver, váyanse a la semana. Perdón, al foro de noticias del docente y ponga, yo soy José Luis y yo pienso que me va a salir por encima de la media. Póngalo, póngalo, lo vamos a ver nosotros ahora. ¿Quién más piensa que? ¿Qué dice Gerson? ¿Dónde estará aquí? ¿En inteligencia seccional, inteligencia superior? ¿Qué dicen? Por seguro, por encima de la media también, ¿no? No creo que esté por debajo. Bueno, hay que ver, ¿no? ¿Y usted, Albert, por dónde piensa que será su promedio? Puede ser también por encima de la media, puede ser. Muy bien. Entonces, y me faltaría Alexander. Qué bueno. ¿Qué va a decir? Igual, yo creo que por encima de la media sería. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos un poco que la opinión de todos ustedes entonces pondrían acá, ¿no? En este foro de acá, lo están viendo ahora,
realización del coeficiente. Yo les pido que lo hagan durante la semana, no ahora porque llevo un tiempo, y respondan. Lógicamente, les pido, aquí lo vamos a ver, buenas noches, les pido que coloquen su predicción, por no decir, vamos a corregirlo, ahí, predicción, de los resultados de inteligencia intelectual. Muy bien. Entonces, el que tenga acceso, ahí podría ponerlo, ¿no? Su predisposición. Han dicho que la mayoría era la media. Entonces, me responderían a eso. Pero yo quiero que tomen esa pruebita y después, además, solamente lo pueden hacer ahora. Lógicamente, cuando tomen la prueba, no van a poder, ¿no? Cuando tomen la prueba, ya lo van a colocar aquí. Van a colocar el puntaje que le ha salido. Esta prueba es fácil de tomar, la vamos a ver acá. Vamos a ir viendo. Serían, nos ponemos acá, no se olviden, lo ven, ¿no? Perfectamente. Nos colocamos, le damos a Enter y nos ponemos a hacer el test. Son 200 preguntitas, vamos a ver nuestra agilidad, capacidad, logística, conocimiento espacial y de ahí empezamos a tomarlo. Miren que es un se despliega. ¿Está? Y va con una temporalidad. Entonces, cuando quieren quitarlo, ¡tah! Lo despliegan, ¿no? Toman una decisión. Si quiero el otro para ver la imagen, lo trabajaría. Es muy importante para que ustedes se conozcan a nivel cerebral y cómo está el tema de coeficiente. Háganlo siempre en un estado de, ¿no? De relajación y, bueno, lo terminaría. Se van a conocer con el test de inteligencia. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda todo el test? Depende un poquito de ustedes, ¿no? Depende un poco de ustedes, pero es que es difícil, ¿no? Para que no hay una temporalidad, por decirlo así, ¿ya? No les quiero marcar un tiempo para que no vayan rápido. Es mejor que se concentren y lo van haciendo. Pero les puede tomar unos 20 minutos, una cosa así. Háganlo en un lugar tranquilo, ¿no? No tanto en el trabajo ahí que esté, cuidado que le vea al jefe, ¿no? Porque no van a estar concentrados ahí, que viene el jefe, que viene el jefe, ¿no? Entonces háganlo en su casa, pero tienen toda una semana. Se tienen que conocer cómo será su cerebro. Entonces es un test, es una prueba de inteligencia, a ver cómo se encuentran. Después que la terminan, le va a salir, lógicamente, el porcentaje. Ese porcentaje quiero que nos lo compartan. Aquí lo van a poner, ¿no? Me ha salido por encima de la media. Muy bien. Tienen que ser sinceros, lógicamente. Y como no confío en ustedes, me van a hacer una captura de pantalla. Porque yo soy muy desconfiado. A ver si ustedes van a... ¿no? Se van a emocionar y van a decir, no, a mí me salió el... ¿no? El coeficiente. No confío en ustedes. Entonces me van a hacer la captura final de pantalla. Un script, que es muy fácil, donde le va a salir su porcentaje final y lo subirían acá. Es fácil, ¿no? Cuando responden le dan una opción donde pueden subir fotografía. Entonces, miren, mi puntuación de inteligencia emocional ha sido esa. Y suben un script, una fotito. Pero mucho tiempo se ha creído que todo era determinado a nivel cerebral por el coeficiente intelectual, ¿ya? Pero ahora aparece lo que vamos a ver durante toda esta semana con el tema de inteligencia emocional. Pero también tenemos que valorar cómo está su inteligencia emocional. ¿Ya? Hay personas que eran enmarcadas dependiendo del coeficiente, pero eso es un error grave en los espacios de aprendizaje. Entonces, imagínense un poquito lo que veríamos acá, sería la prueba, ¿no? Y la inteligencia emocional es cómo nosotros nos vemos, cómo nos ven, cómo manejamos el estrés, las situaciones ajenas, las relaciones interpersonales. Y eso es lo que quieren que tengamos nosotros. Y eso es lo que desarrollamos el día a día. Entonces, este es fácil. Irían respondiendo, ta, 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 ta. Responden. No, me pregunten el tiempo porque depende un poco de ustedes. Y le da una solución.
esa solución, le hacen un script y lo suben los dos, ¿no? Y también, cuando respondan, ponga su opinión. Bueno, me ha salido el coeficiente intelectual, este, le ponen el script. Me ha salido estos datos sobre la inteligencia emocional. Van a ver que tienen una descripción, después léanselo para conocerse, ¿no? Porque miran cuatro variables. Y después ponen, no estoy de acuerdo, me parece que no, o me parece que ha coincidido. Tanto en el tema de las inteligencias logísticas, de lenguaje, matemática, como la inteligencia emocional. Y si no está de acuerdo, igual lo pone, ¿no? No estoy de acuerdo porque me parece que no están medidas bien las variables de inteligencia emocional. Entonces, un poquito es para que se conozcan ustedes. No está dentro de las actividades semanales a enviar. Pero tenemos que hacer un diagnóstico cerebral. Y esta es la mejor forma de saber cómo se encuentran ustedes y cómo se encontrarían cualquier persona que se enfrente en espacios de aprendizaje. Es una forma de saber un punto de partida, ¿no? ¿De qué tenemos? Porque así enmarcaríamos las estrategias de aprendizaje. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Les paso un poco el micro a ver qué me dicen. Interesante, hay que hacerlo. Positivo. Sí, interesante, hay que hacerlo. Así nos evaluamos. Sí, me parece interesante igual. Lo voy a hacer. Su audio está apagado, profesor. Muy bien, perfecto. Usted tiene 10 puntos más. Entonces, le voy a contar una anécdota que pasa el año que puede suceder simplemente medir con el coeficiente intelectual, ¿ya? Que solamente mide una serie de variables. En Bolivia supongo que habrá también programas como hay en España de ¿cómo lo llaman ustedes? De chismoseo, ¿no? Donde hay tres personas, una de ellas, ¿no? Es de colectivo gay, y después otras personas son mujeres que empiezan a hablar de los famosos, de la gente, ¿no? Ahí en España hay mucho, que se le llama la telebasura. Y dijeron un día, bueno, dentro de las personas que trabajan en ese programa hay periodistas. Periodistas que también trabajan en la telebasura porque tienen que ganarse su vida. Tal vez no le gustaría estar, le gustaría estar en otro lugar. Pero vamos a tomar un test de inteligencia emocional a los periodistas de profesión y de estudios, a los famosillos que se han hecho famosos porque tal vez han tenido algún tipo de relaciones, ¿no? Porque han estado con una persona, con otra persona, con un futbolista. Y vamos a tomarle a todos ellos la prueba. ¿Qué pasó cuando salieron los resultados? ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? Tomaron a 10 personas, 4 eran periodistas y 6 eran personas que no tenían unos estudios y que tal vez se le consideraban que estaban en televisión porque habían tenido relaciones con un futbolista, relaciones lógicamente de cama, ¿no? O habían vendido algo de su vida. ¿Qué pasó con esa prueba de coeficiente intelectual? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿No se les ocurre algo por ahí? ¿Les he dejado en blanco? Ocurrió que tenían coeficientes intelectuales superiores a los periodistas. Entonces, desvelaron. Primer periodista, coeficiente intelectual. Según un famosillo que estaba en televisión, mayor coeficiente intelectual. Segundo periodista, menor coeficiente. Según famosillo, mayor coeficiente intelectual. Y los tres siguientes no quisieron dar sus respuestas. O sea, no quisieron que en televisión, otros tres periodistas se negaron, por si acaso eran inferiores a esas personas. Entonces, la moraleja de eso es que nos han estado marcando mucho tiempo el coeficiente intelectual. Era, usted va por este lado y usted va por este otro, ¿no? Supuestamente alguien que tal vez había terminado una carrera tendría que tener un coeficiente intelectual o su cerebro tendría que estar desarrollado que otra persona que no. Entonces, ahí nos han enmarcado y nos han crucificado un poquito. Y ahí se vio en televisión cómo era el tema. Pero lo más importante de todo eso, la moraleja, es conocerlo. Entonces, ese periodista se dio cuenta que tal vez tenía un compañero al lado que no lo valoraba. Para eso apareció que no le vamos a quitar al periodista y le vamos a decir que no tiene capacidades ni no, porque ha estado
aparece lo que es la inteligencia emocional. Entonces, tal vez ese periodista tiene desarrollado la inteligencia emocional, que es mucho más importante. Cómo se puede relacionar, cómo se mantiene el estrés, cómo soluciona problemas. Eso es la inteligencia emocional. Entonces, en ese programa asumieron que lo más importante era el coeficiente intelectual, y en realidad no es. Bueno, vieron un poquito ese caso, ¿no? Entre lo que nosotros pensábamos y lo que salió después en las pruebas. Lo mismo puede pasar en ustedes, ¿no? Lo que piensan y lo que pueden salir. Sorpresa. Por eso quiero que pongan primero, porque ahí vamos a hacer lo que pasó en televisión. ¿Qué me dicen? ¿Nos arriesgamos o no? Claro, sí. Está bien. Así para ver exactamente cómo está nuestro coeficiente intelectual. Claro, y el emocional, ¿no? Y vamos a ver cómo. Correcto. Pero después no me sean ustedes como los de televisión, como los periodistas que se negaron a dar el resultado. Depende. Ah, usted está como los, ¿no? Como los... O sea, ¿cómo un periodista? No, mira. Como un periodista de 15 años de profesión que ha estudiado en la universidad podía tener menos coeficiente que alguien que estaba en televisión porque se había acostado con un futbolista? No podía entenderlo esa persona, ¿no? Hasta negó su... Entonces, ustedes no. Bueno, pues entonces tenemos esto. Primero sería un poquito para conocer la importancia y cómo tenemos a nivel cerebral de las inteligencias, y después vamos a ver la inteligencia emocional con el tema de inteligencia múltiple. Muy bien. Entonces, si nos atrevemos, comenzaremos un poquito con lo relacionado a esta semana. Vamos a ver qué nos toca esta semana con la presentación aquí. Vamos a ver. Voy a ver. Sí. La colocamos de una vez e iniciamos. Bueno, entonces esta semana, ¿qué? Vamos a ver la construcción del aprendizaje desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? Y de ahí siempre partimos del concepto. Un concepto muy interesante relacionado con, ¿qué son? Un cuerpo disciplinar ¿de qué? De diferentes ciencias, pero siempre viendo la solución a todo el aprendizaje desde el sistema nervioso. Claro, cada uno de ustedes tendrá una profesión distinta, pues nosotros podemos interpretar de cada una de las ciencias de su profesión. Por ejemplo, si yo le pregunto a Albert, ¿qué le gustaría solucionar dentro de su profesión? ¿Qué hay algo que le inquieta? Darle solución. Tal vez organizarse un poco mejor en el tema del trabajo, la programación del trabajo. Muy bien. Entonces, a nivel, podemos hacer una investigación a nivel del sistema nervioso y podríamos descubrir cómo nosotros nos programamos o cómo nos planificamos, cómo hacemos el multitasking, ¿no? Cómo priorizamos acciones. Entonces, tenemos una respuesta ahí. Usted, Albert, Alexander, perdón, ¿qué tendría ahí? ¿Qué hay que le gustaría que le dieran respuesta? ¿Dentro de su profesión, algo que le tiene? Tal vez la comunicación, no sé, algo más que todo comunicación con los demás sería, ¿no? O para impartir el conocimiento. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Hay una solución, ¿no? ¿Cómo transmitimos y cómo interpretamos el aprendizaje en cada uno de nosotros? Muy bien, a través del sistema. Usted se está yendo para lo pedagógico. Muy bien. Y José Luis, ¿qué quisiera resolver o qué piensa que las neurociencias podría ayudarle? ¿O cuál es el problema que le tiene dentro de su profesión preocupado? Más que todo sería en mi trabajo, la mejor organización. Ya para, porque yo trabajo directamente lo que es con lo que es Sucre y acá Santa Cruz, y hay mucha desorganización. Entonces eso me gustaría ver cómo se puede organizar mejor para que funcione bien, más que todos los sistemas que se administran acá. Muy bien. Entonces,
podríamos ver en cada una de las personas cómo actúa y cómo se comporta, ¿no? En situaciones de estrés, ante órdenes. Entonces, nos lo daría la explicación. Ahí estaría. Las neurociencias nos pueden dar una explicación sobre lo que a usted le inquieta, ¿no? Por eso es tan importante el cerebro. Y Gerson, ¿qué, dentro de su profesión, qué problema o qué cosa le gustaría? Tal vez no es problema, ¿no? No es un problema lo que encuentra. Más que todo sería para la organización de ideas y la toma de decisiones. Muy bien. El cerebro nos da. El corte cerebral es cómo tomamos decisiones, qué tipo de decisiones tomamos, frente a qué tomamos, en qué ambiente tomamos. Entonces, perfecto. Esas son las neurociencias para nosotros. Algo que nos va a dar respuesta a través del sistema. Entonces, para eso, en particular, nos metemos en lo que es la actividad cerebral y cómo implica la conducta y el aprendizaje. Cómo nosotros tenemos una posición emocional, por eso era lo de inteligencias emocionales, cómo nos enfrentamos al día a día y qué conducta tenemos y el aprendizaje. Pero siempre tenemos esa sinapsis que veíamos en la primera segunda semana. Bueno, para ello, ¿qué es importante? Los objetivos. ¿Para qué lo vamos a dirigir todo ello? Simplemente para ver cómo nos organizamos y cómo funciona. Y cómo establecemos las áreas de conocimiento. En particular, todas las partes del cerebro. Hemos visto que evoluciona en distintos ciclos. Después les voy a compartir cómo podría ser un cerebro de un adolescente o cómo podría ser el cerebro de un joven, no es lo mismo, evoluciona, sí o sí. Y lo que nos interesa a nosotros son los procesos cognitivos. Cómo esos procesos cognitivos se crean en cada una de las personas y cómo hacen el manejo de información. Esos serían un poco los objetivos. Cómo procesamos, cómo manejamos la información, cómo evoluciona y cómo se produce el funcionamiento. Funcionamiento, procesos, manejo de información y cómo evoluciona. Importante. ¿Cómo no? Enmarcarnos en un nuevo paradigma del proceso de creernos, ¿no? De que hay algo más. Para eso entra dentro de distintos campos las neurociencias. Históricamente hay una revolución dentro de la ciencia biológica que eso nos da una conformación entre pensamientos, emociones y comportamientos, como decíamos, ¿no? Va el cerebro, el cuerpo y la mente. Pero todo eso es un aporte de distintas disciplinas. Por ejemplo, bioética, física, química, informática. Ahí entran las neurociencias. Siempre que permita comprender tanto la organización, el funcionamiento y los procesos de aprendizaje que se producen dentro de nuestro querido sistema nervioso central. Ven dos partes aquí, ¿no? Del cerebro, ven dos estructuras. ¿Qué serían estos? Tenemos un córtex y tendríamos dos lóbulos, ¿no? Entonces vemos este que ven ahí. ¿Qué ven en la imagen? ¿Pueden ver algo en la imagen? En una imagen, uno de los lóbulos, tendríamos que se produce que la apertura de nuevas experiencias, ¿no? Lo que se llama el desarrollo de la plasticidad cerebral, como ven, la parte creativa, la parte de resolución, y otra es la parte de trabajo, la funcionalidad cerebral, ¿no? Pero todo eso madura lentamente y laboriosamente. Entonces es lo que decimos, aquella inestable matriz. Imagínense lo que lóbulos, hay distintos lóbulos, distintas áreas que se ocupan, por ejemplo, esta área, si queremos intervenir sobre ella, es sobre la lectura. Por ejemplo, aquí hay otra área que nos serviría a la temporal. Vamos a ver más adelante, cada uno de los lóbulos tiene una funcionalidad dentro del aprendizaje. Por eso tenemos que intervenir y conocerla. Para ello, esto es un poderoso, ¿no?, órgano del cuerpo. Pero tenemos que seguirnos con una estructura, encéfalo, cerebro y tronco. No lo podemos separar. Y lo más importante es ver cómo se produce tanto el lenguaje como los movimientos y las emociones. Hemos dicho que no solamente aprendemos por el lenguaje, también por los movimientos, con las expresiones corporales o con las emociones. Una actividad que tenemos es a través del sentido. Hemos puesto que vamos a aprender a través del audio con un podcast. Pues eso
hay una parte dentro del cerebro que produce. Con los dos hemisferios diferenciados y con características distintas, aparecería este, tendríamos nuestro querido cerebro. Así sería que está estructurado. Distintos lóbulos. Esos lóbulos tienen distintas responsabilidades. Hay que conocerlas para ver cómo intervenimos nosotros con distintas metodologías y estrategias. Hay que ponerle tareas al cerebro. Muy bien. Pasando de eso, nos vamos a los lóbulos. A ver, que yo les puedo ver. ¿Dónde estaría el lóbulo occipital? Tóquense el lóbulo occipital. En la parte de atrás. Muy bien. Albert, no le veo tocando nada. Alexander, no sé. ¿Se pueden tocar? ¿Dónde está? ¿Aquí? La parte de atrás. Muy bien. Importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Síganme, ¿por qué? Porque está lo visual. Aprendemos. Se aprende con eso. Aprendemos visualmente, ¿no? Entonces, todo lo que queremos producir en el resto de aprendizaje, si es visual, es por acá, ¿no? Entonces, todos los materiales que preparamos, videos, ¿no? Van a ser visuales. Si tenemos el parietal, ¿quién se toca el parietal? Vamos, vamos bien, Alexander. Quiere hacer trampa, le veo. Muy bien. ¿Para qué? Procesa la información sensorial. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Pues a través de todos, 5 sentidos. Entonces, a través de esos 5 sentidos nosotros aprendemos, ¿no? Y relacionamos entre ellos. Y también es importante porque manipulamos objetos. Es lo que entra la inteligencia de las inteligencias múltiples, la kinestésica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí tenemos, sensorial, por los sentidos. Muy bien. ¿Seguimos viendo más lóbulos? ¿Por qué no? Tenemos el temporal. Su función es la memoria. Ah, entonces hay que trabajar sobre la memoria aquí. ¿Y qué tenemos? Aquí aparecen las palabras y los nombres que se estructuran sobre los objetos y contiene la memoria visual, caras, imágenes. Entonces, ¿dónde está el lóbulo temporal? Bien, tóquenselo, porque ahí van a tener, tóquenselo. Ahora vamos a hacer un estilo militar, ¿ya? Los que no se lo están tocando, vamos a ver si lo hacen bien. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, tóquenselo, es para controlar que los impulsos, el lenguaje, la memoria, ¿no? La memoria tenemos, ¿no? Contiene la memoria funcional de trabajo y de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, la espontaneidad, la planificación. Entonces, ¿quién estaba preocupado con el tema de planificación, coordinación, control y ejecución de conductas? Este es el lugar donde tenemos que trabajar. Este es el lugar. Es el responsable de que no funcionen esas cadenas de valor. Entonces ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el aprendizaje tenemos que podría ser aquí la memoria funcional de trabajo y la de corto plazo. Pero tal vez un poco respondiéndole a Alexander, nos interesaría trabajar con el tema del temporal para la memoria, para que todo lo que aprendamos lo coloquemos. Pero le tenemos que enmarcar en memoria visual. Entonces, es tan importante los lóbulos, es cómo nosotros podemos producir el aprendizaje. Vamos a hacer una de militares. ¿Quién ha ido al servicio militar? Uno, Albert ha ido. ¿Gerson fue? Más o menos, ya, no lo puedo decir porque se va a grabar. ¿Ya? ¿José Luis fue o no fue? No fui. Más o menos, ¿no? ¿Y Alexander fue? Fue, pues, muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo era? Entonces, había uno que gritaba, ¿no? Que era mi sargento. Y ustedes me tienen que decir, sí, mi sargento. ¿Ya? Vamos a ello. ¿Dónde están los lóbulos cerebrales? No lo sé, mi sargento. ¿Algo me tienen que decir? ¿Qué me van a decir? No lo sé, mi sargento. ¿O sí? ¿Qué me van a decir? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el ensayo mejor. ¿Saben dónde están los lóbulos del cerebro? Sí, mi sargento.
A ver, vamos a hacer el ensayo. No nos sale. Ustedes no han ido al servicio militar, ¿no? ¿Dónde están los lóbulos del cerebro humano? ¿Dónde está el occipital? Se tiene que tocar. ¿Dónde está el occipital? ¿Y dónde está el parietal? ¿Y el occipital? ¿Y el temporal? ¿Y el occipital? ¿Y el parietal? ¿Y el frontal? Ustedes, cadete, tienen un chipazón. Menos mal que está en el ejército, ¿no? Bueno, pues ahí está. Un poquito, ¿no? Ya los tenemos claro. Creo que nadie ha ido al ejército, pero ya, ni yo tampoco. Pero quedó bien para saber dónde tenemos los lóbulos. Entonces, ¿cómo hacemos para activar, ¿no? Dentro del aprendizaje, vamos a ver un poquito cómo hacemos para activar esos lóbulos que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho distintas partes del cerebro que en el aprendizaje podemos desarrollar, siempre con ejercicios. Esos ejercicios podemos ver nosotros cómo tenemos desarrollados esas partes del cerebro. Vamos a ver. Y hay una serie de ejercicios. Si no, se lo voy a hacer yo con la mano, si no podemos ver el tema de... Vamos a ver. No podemos resolver. ¿Por qué no? Nos vamos directamente y aquí va a salir. Entonces, lo interesante de todo esto es que pongamos en tela de juicio los dos lóbulos. Vamos a seguir las indicaciones. Vamos a ver cómo están ustedes o cómo tienen desarrollados sus lóbulos. Van a seguir las indicaciones. Uno de estos es, por ejemplo, es muy reconocido esto, tocar la mesa o tocarte las piernas y cruzar. A ver, ¿han visto? Lo van a hacer, ¿eh? Que yo les estoy viendo. Repito, lo he hecho para atrás, ¿no? Vamos a ver. Uno de estos es, por ejemplo, es muy reconocido esto, tocar la mesa o tocarte las piernas y cruzar contrariamente mano, ¿no? La mano. A ver, que les vea. Este es el... Sí, como promueven lo que se llama conexión intercerebral. A ver cómo les ha ido. Uy, 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 uy. Albert, no le veo funcionando. ¿Cómo tiene esos hemisferios? A ver, José Luis, le veo. Se escucha medio entrecortado, no lo entendí bien. Ah, ya. Yo le voy a ayudar ahora entonces. Bueno, esto sería una prueba de nosotros cómo operamos a nivel de hemisferio, ¿no? Vamos a ver otra. De los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, tendríamos el derecho y el izquierdo. Entonces, hay uno que es lógicamente el que ya hemos visto antes, que es el lógico matemático, y otro es el de las emociones. Y los tenemos que poner en funcionamiento. Vamos a ver cómo están desarrollados. Estas son pruebas básicas. Levantar el índice y el meñique de la mano contraria. Índice y meñique de la mano contraria. Índice y meñique de la mano contraria. Esto también produce la velocidad. ¿Dónde va Albert? Uy, y José Luis subió la mano para que no le vea. ¿Y Alexander? Uy, 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 ¿qué está pasando aquí con los hemisferios? Casi, ¿no? A ver, otra. ¿Y eso qué? Vamos a ver. Ah. Esto también produce más velocidad. Hay algunos de ustedes que me están sacando los cuernos. Yo no sé qué les he hecho. Luego también está de señalar el número 4 y indicar con el dedo pulgar. Muy bien. Entonces vean, ¿no? No es tan fácil. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás en audio, dicen? ¿Qué está pasando? ¿Qué les ha pasado? Un poco de confusión. Cuando quiere hacer más rápido uno, se equivoca. Pero si lo hace lento, sí, se puede hacer. ¿Qué le ha pasado a Albert? Albert no le he visto con mucha emoción. Parece muy tieso.
sus hemisferios están iguales, entonces. Y Alexander, ¿qué me ha dicho? ¿Qué ha visto? Alexander me sacaba unos cuernos con la mano derecha e izquierda, no sé cuál era. Tenía así. Después lo corregía, pero así, así, ¿no? Era metalero. Sí, sí, sí. Vamos con otro. A ver, Albert, no me... Vamos con este. Tiki. Luego más difíciles son este círculo hacia adentro y el círculo hacia afuera. No, no, hagamos el facilito. Gerson, le veo. Ah, mira, Albert está. Está, ¿no? Entonces, ¿qué haría con ustedes? Si no lo consiguen, ¿qué hago? ¿Les elimino del módulo? ¿Qué hago con ustedes? Vamos, el último ya. Si no, les elimino del módulo. Luego, más difíciles son este círculo hacia adentro. Círculo hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Para los dos lados. Hacia adentro, hacia afuera. Bueno, ahí lo llevan, ¿no? Tengo que tomar una decisión.